Duelo en Peshawar. Más de 100 funerales se llevan a cabo tras el ataque talibán a una escuela para hijos de militares. Mi hijo fue a la escuela para educarse. Lo envié a una escuela pública del ejército para que sirviera a nuestra nación y a nuestro país. Yo no creía que los terroristas podrían venir a este tipo de escuela. Esta es una noticia muy triste para mí, que los terroristas entraran a la escuela y mataran a los niños inocentes. Ruego para que los terroristas sean eliminados. Un total de 141 personas, entre ellas 132 niños, murieron este martes en el atentado más sangriento de la historia de Pakistán. Según el ejército, 124 personas también resultaron heridas, de las cuales 121 son niños. Un ataque perpetrado por talibanes que, según la versión oficial, llegaron disparando indiscriminadamente, portaban chalecos suicidas y no tenían intención de tomar rehenes. El movimiento de los talibanes de Pakistán afirma que la acción fue para vengar la ofensiva militar que tiene lugar desde junio contra sus refugios de las zonas tribales vecinas.